Saludos, señoras y señores, y muy buenas noches. Bienvenidos a la Premier League inglesa, la novena jornada en este escenario lleno a rebosar, como pueden ustedes comprobar, en Ewood Park. En Blackburn se van a enfrentar estos dos equipos, el Blackburn Rovers y el Arsenal. El equipo de Ray Hartford, que es último de la tabla, y el equipo de Arsène Wenger. Veíamos en las pantallas al nuevo entrenador del Arsenal, el que hoy va a dirigir a su equipo por primera vez, el técnico francés. El partido a punto de comenzar, el Arsenal en la tercera posición de la tabla. Vamos a ver qué tipo de encuentro vamos a poder disfrutar. De momento decir que este hombre, James Beattie, va a debutar en el Blackburn Rovers. Tomás Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Así es la noticia destacada del día de hoy, el debut de James Beattie. Sí, un joven de la cantera de Blackburn Rovers, solamente 18 años. Esto es debido a que Blackburn Rovers tiene bastante lesionados. No está Paul Warhurst, no ha podido recuperarse Kevin Gallagher. La alineación del Blackburn Rovers con Tim Flowers, Jeff Kennan, Nicky Marker, Henning Bear, Gary Croft, Georgios Donis, Lars Boinen, Tim Sherwood, Jason Wilcox, James Beattie y Chris Sutton. En el banquillo, Ripley, Given, Gudmundsson, Flitcroft y Brooms, entrenados todos ellos por Ray Hartford. En el Blackburn Rovers, pues no están los dos centrales titulares, ni Colin Henry, el escocés, que ha sido operado problemas en el aductor. Tampoco está Chris Coleman, aunque este va a ser baja ya para todo lo que resta de temporada, problemas en el tendón de Aquiles. Y también recordad que vuelven tanto Henning Berg como Jeff Kennan. En el Arsenal van a jugar David Seaman, Steve Bould, Tony Adams, Martin Keown, Lee Dixon, Paul Merson, David Platt, Patrick Vieira, Nigel Winterburn, John Harson e Ian Wright. En el banquillo, Linigan, Parlour, Morrow, Lukic y Shaw, todos ellos entrenados por Arsène Wenger. Por parte del Arsenal solamente hay una baja, pero no en relación con las últimas alineaciones del equipo londinense. Sigue siendo baja el holandés Dennis Bergkamp, un equipo del Arsenal que está en una gran forma. Su pareja goleadora, sus dos hombres que están en la punta, tanto Ian Wright con 6 goles como John Harson con 3. Un Arsenal que está haciendo una buena temporada. Este es el colegiado del partido, señor Keith Birch, de Tony Pandy. Decía Tomás, un Arsenal que está haciendo una buena temporada a pesar de que no ha podido contar con Dennis Bergkamp en los últimos 6 encuentros. Sí, se lesionó en el partido de ida de Copa de la UEFA ante el Borussia Mönchengladbach. Desde entonces no ha vuelto a ser alineado, ni siquiera lo ha podido hacer con su selección, la holandesa. Pero el Arsenal, que en sus dos primeros partidos de liga venció en el primero al West Ham y fue derrotado a domicilio por el Liverpool, los últimos 6 partidos no conoce la derrota. Ha conseguido 4 victorias, 2 empates, marcando muchísimos goles. Ha marcado 15 en esos 6 últimos partidos y está en una gran forma. Ahí está precisamente la clasificación. En la última plaza, el Blackburn Rovers, que todavía no ha ganado ni un partido en lo que va de Premier League. Es el único equipo en Inglaterra, en la Premier League, que no sabe todavía lo que es la victoria. El Arsenal está en la cuarta posición después de ese partido que ya se ha jugado entre el Manchester United y el Liverpool, que ha ganado el equipo de Alex Ferguson por 1-0. El tanto marcado por Beckham. La clasificación ya refleja este encuentro y esos puntos que ha sumado el Manchester United, ahora mucho más cerca de su rival de siempre, el Liverpool, ahora tan solo a un punto. Y saca por parte del Arsenal su récord a domicilio, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota. Y el del Blackburn Rovers, 4 partidos jugados, ninguna victoria, 1 empate y 3 derrotas. Bien, pues el encuentro a punto de comenzar. El colegiado del partido que mira el cronómetro y que da el pitido inicial. Comienza el encuentro en Ewood Park. El Blackburn Rovers jugando a la derecha de sus pantallas. El equipo del Arsenal, que juega a la izquierda con la camiseta roja, pantalón blanco. Ahí domina la pelota Adams. La ha enviado fuera del terreno de juego. Después saque de banda para el Blackburn Rovers. Adams, que vuelve ya a ser titular después de esos problemas que tuvo de confesar su adicción al alcohol. Y es un jugador importantísimo ahí en el centro de la defensa. Atención, que Merson ha recuperado esa pelota para el Arsenal. Intentaba meter para Harson. Acaba despejando la defensa del Blackburn Rovers. De nuevo toca la pelota el equipo del Arsenal. Ahí Merson quería meter el balón para Ian Wright. Sacó Sherwood. El balón que ya lo juega Boinen. Balón adelantado de Boinen. Ahí quiere controlar Sutton, pero no puede ante Bould. Sutton, que es el máximo goleador del Blackburn Rovers, con solamente 2 goles. Esto nos da una idea de los problemas que está teniendo
Pepón Robles para marcar tras el traspaso, tras la venta de Alan Shearer al Newcastle United. Alan Shearer, que fue el héroe en el partido que jugó Inglaterra ante Polonia el pasado miércoles, marcando los dos goles en la primera parte, remontando el inicial gol marcado por los polacos. Balón en el círculo central, intenta jugarlo Vieira, el francés a punto de perder, de hecho pierde ante Sherwood. Sherwood, que ha jugado ahí con Sutton, Sutton que está muy desasistido, pero que se va el lanzamiento al punto de penalti. No ha llegado Beatty a ese balón, que ya controla Ball, pero con riesgo ha caído Beatty dentro del área del Arsenal. No ha sido pitado nada por parte del colegiado. Ha empezado el partido con ritmo. Dos equipos que son tácticamente distintos. El Blackburn Rovers juega un 4-4-2 clásico. El Arsenal, desde finales de la pasada temporada, es Jeff Kenna, lateral derecho del Blackburn Rovers. El Arsenal con tres centrales, dos laterales en el centro del campo, tres hombres en el centro del campo, aunque Merson actúa de media punta, y los dos delanteros, tanto Harrison como Wright. Ha despejado aquí en ese balón. Ahí ven a Beatty, el debutante hoy en el Blackburn Rovers. El saque de banda para el equipo de Ray Hartford. Balón que iba dirigido a Beatty, se ha anticipado Keown. Ahí controla Wright. El balón a la banda izquierda. Es Nigel Winterburn el que mira justamente hacia donde envía el balón. Ahí está Harrison cabeceando. Atención a Wright, que la puede enganchar. No, está por colocar el balón en la portería de Flowers para adelantar al Arsenal. Blackburn Rovers 0, Arsenal 1. Ha marcado Wright en el minuto 3 de partido. Y además ha sido un golazo, no solamente ese, el gran pase, el gran centro de largo de Winterburn para la cabeza de Harrison, que es poderosísimo en el juego aéreo, y luego el control y el recorte de Wright, sensacionales. Y ya remate, ha sido realmente increíble por parte de Ian Wright, que es un goleador de lo mejor que hay en Inglaterra. Qué gran pase de Winterburn, impresionante. Buscando ahí a Harrison. Hoy de luego la baja tanto de Hendry como de Coleman, lo va a notar muchísimo el Blackburn Rovers, sobre todo en el juego aéreo. Y Wright, que con este gol consigue, es su número 7 en lo que va de Premier League, y a expensas de lo que pueda hacer Fabrizio Ravanelli, se coloca como pichichi la Premier League. Bien, pues nada más comenzar el encuentro en Ewood Park. Blackburn Rovers 0, Arsenal 1. Ha marcado Wright en el minuto 3. Vamos a ver cuál es la reacción del equipo de Ray Hartford. Ahí de momento ha perdido la pelota Wilcox. El balón lo va a jugar el Arsenal. Wilcox, que jugó muy poco la pasada temporada, prácticamente al final de la misma. Incluso estuvo en la lista de convocados o preseleccionados para Eurocopa 96 por parte de Terry Venables. Y que este principio de temporada ha tenido bastantes problemas también de lesiones, aunque parece que finalmente ha conseguido alejarlas de su persona, y está jugando por la banda izquierda. Y el griego Georgios Donis va a jugar por la derecha, que está siendo quizás Donis el mejor jugador de Blackburn Rovers en estos inicios de campaña. Ha habido falta de Harrison sobre Berg, que se quejaba ahí de un codazo. Henning Berg, que debido a esas ausencias tanto de Hendry como de Coleman, pasa nuevamente a ocupar el centro de defensa cuando es lateral derecho. Balón que juega el Blackburn Rovers. Ha despejado la pelota Adams. Ahí está controlando Boinen. Balón que lo intenta jugar por la banda izquierda, Croft. El centro que finalmente es despejado por Keown. Balón de nuevo para el Arsenal. Ahí se había resbalado Merson. El balón para Berg, que lo retrasa a su guardameta Tim Flowers, que abre ya el juego por la banda derecha. Kenna ha empujado la pelota para Donis. Sherwood retrasando. Kenna está tocando Boinen hacia atrás. Berg. Sherwood directamente fuera del terreno de juego. Vamos a ver qué tal reacciona el Blackburn Rovers tras este gol tempranero encajado en esa maravillosa acción de Ian Wright. Un Arsenal, vemos a Glenn Hoddle en el centro de las imágenes, junto con su segundo, Gorman, segundo de la selección inglesa. Glenn Hoddle, que tiene un buen debut en los dos primeros partidos para la selección inglesa, consiguiendo los 6 puntos en litigio. Un Blackburn Rovers que vamos a ver qué tal encaja este gol de Wright. Un Blackburn Rovers que moralmente es bastante frágil, que echa mucho de menos naturalmente a Alan Shearer, y que desde luego va a tener que abrir sus líneas, va a tener que buscar mucho el ataque, y ahí en las contras el Arsenal, sobre todo con Ian Wright, que está en un momento de forma excelente, y le puede amargar la tarde a Tim Flowers.
Y en primera línea estaba además Colin Hendry. El seleccionador nacional inglés que toma buena nota de lo que ocurre en Ewood Park. Balón que ha empujado Vieira, ha caído Wright. Ahora la ventaja para Marker, que ha jugado a la derecha con Jeff Kenna. Ahí recupera la pelota Steve Bould, ha jugado con David Platt. Es Ian Wright el que quiere dominar la pelota, la retrasa. Paul Merson, este abre el juego hacia la parte izquierda. Ahí se incorpora Nigel Guntherbund, se pedía la mano del lateral izquierdo del Arsenal. Splat, el que ha enviado ese balón para Wright, ha salido Flowers y no había fuera de juego. Atención a Vieira, que puede intentar sorprender a Flowers. Ya no tenía mucho tiempo el francés, de ahí que juegue Harrison con Dixon. De nuevo Vieira. Bould, en vertical para Merson, dejó pasar Wright, ha despejado Croft. Está dominando sin problemas el Arsenal, llegando cómodamente. Este es Gary Croft, el lateral derecho, pero de izquierdo, Blackburn Rovers, fichado a finales de la pasada temporada del Grimsby Town. Ha retrasado el balón Vieira. Keane domina la pelota, mira a lo lejos. Ese es su envío para el cabezazo de Wright, que va directamente a poder de Tim Flowers. Como decíamos, en el Blackburn Rovers 4-4-2 con Kenna lateral derecho, izquierdo Croft, centrales Marker y Bear, centro campo por la derecha Tonis, por la izquierda Wilcox y en el medio Bohinen y Sherwood, y en la punta Beatty y Sutton. Tonis acaba de perder la pelota ante Platt, que ha recortado perfectamente a Kenna y que se ha ido empujando el balón con la pierna izquierda para Wright. Perdía la pelota ahí Carson, pero finalmente ha disparado Merson. Alto saque de puerta para el Blackburn Rovers. Este Arsenal, con la inclusión de Patrick Vieira, es algo más dinámico en el centro del campo. Juega el balón mucho más rápido, sale más rápidamente también en los contragolpes. E inmerso en esa posición muy parecida a la que ocupa Mana Mané en el Liverpool. Y con mucha libertad de movimiento. Es un jugador que sabe muy bien jugar entre líneas. Ahí le va a poner. Y de hecho ya le está poniendo en dificultades a Blackburn Rovers. En el Arsenal, tres centrales, Keon, Adams y Bould. Lateral derecho, dicho en izquierdo, Winterburn, centro del campo para Vieira, Platt y Merson. Esa función ya detallada de media punta y los dos delanteros, Harrison y Wright. Ahí está el noruego Henningberg, que está sangrando por la nariz. Yo creo que fue de ese codazo que se quejaba de John Harrison. La gente que está coreando el nombre de Shearer. Recordemos ese traspaso de Shearer, levantó bastante polémica en Blackburn, fue el detonante final para la dimisión de Kenny Dalglish y todos los problemas consiguientes que han venido después. Está intentando reforzar el equipo y parece que están muy cerca de fichar al alemán Bierhoff, de Udinese. Ahí está jugando el Blackburn Rovers. Balón hacia la parte derecha, Kenna. Ha empujado Tonis, ha despejado Dixon. Balón que finalmente es de Vieira, intenta jugar con Wright, va a pasar el balón por delante de él, ha controlado Henningberg. No suelta la pelota en el juego, finalmente la retrasa Marker, que jugó con Kenna. Envío largo, ha habido empujón claro por parte de Beatty sobre Bould. De momento no hemos podido ver nada a este joven de la cantera de Blackburn Rovers. Desde luego, en esos balones en largo están facilitando toda la labor de la defensa del Arsenal, que va muy bien por arriba, tanto Bould, Keon y Adams. Y el peligro de Blackburn Rovers debería llegar más por las bandas, tanto con Tonis como con Wilcox, hombres rápidos, hombres que centran bien, que tienen capacidad de penetración, de desborde. Pero en esos balones en largo, desde luego, Blackburn Rovers no va a ningún sitio. Pues directamente ha enviado ese balón a Seaman, fuera del terreno de juego. De ahí que sea saque de banda para Blackburn Rovers. Simon, que fue el único jugador del Arsenal que jugó en el partido ya citado ante Polonia el pasado miércoles. Henningberg, pidiendo el apoyo de sus compañeros, lo encuentra en Croft, por la banda izquierda. Ha elevado el balón hacia la media luna. Atención a ese toque de balón por parte de Beatty. Su primera acción de peligro. La intención era buenísima y la ejecución buena.
no buenísima, pero sí buena. Es difícil lograr ese balón para sorprender a Seaman. Era complicadísimo en ese balón largo de Croft, que es un hombre que tiene una buena pierna izquierda. También puede actuar incluso en el centro del campo, también de defensa central. Ahí la defensa de Arsenal se ha confiado un poco en que después de línea el asistente levantara el banderín señalizando el fuera de juego, y ahí ha habido un poco de despiste más. Raro en jugadores tan experimentados como los tres centrales del Arsenal. Pelota que controla Bowl. Quería jugar con Platt. Saque de banda para el Blackburn Rovers. Mientras vemos a Ian Wright, que se está cambiando las botas. Debe ser un problema de tacos. Quizás sea más rápido cambiarse de bota y no tenga que cambiar los tacos. Seaman ya ha pegado a la pelota. Ha habido falta a favor del Arsenal, la falta sobre Harrison. La falta por parte de Bear. Vamos a ver. Lo capitado es falta de Harrison. Aunque acaba de recuperar la pelota el Arsenal, Merson. Ese es un centro bastante pasado, es Harrison, que evita que el balón salga por la línea lateral, pero no por la de fondo, puesto que se ha resbalado el jugador galés del Arsenal. Que jugó el partido sub-21 entre Gales y Holanda el pasado viernes, hace dos viernes concretamente. Sufrió un golpe en uno de sus tobillos y no pudo debutar o jugar con el equipo A, también ante la selección holandesa el siguiente día en Cardiff. Ganó Holanda 1-3. Con bastantes problemas, solamente al final, con dos goles de Van Hooyden y otro de Ronald de Boer, consiguió dar la vuelta al marcador después de un gol inicial de Dean Saunders. Keown ha retrasado para Seaman. Berg de cabeza, también lo ha hecho Keown. El balón que ahora tocaba Dixon, Merson, Vieira, Platt y Berg. Platt. Winterburn. Platt. El cambio de juego hacia la banda derecha. Ahí recupera Croft. Sigue sin jugar Graham Lesow, el internacional inglés, que está a punto de reaparecer. De hecho, ha jugado ya cuatro partidos con el equipo de reservas. Atención a ese balón por el que lucha Sutton. Ha salido Seaman. Esos balones de Croft en largo están llevando bastantes dificultades a la defensa del Arsenal. Y con la velocidad tanto de Sutton como de Beatty, está intentando sorprenderles, pero va a ser muy difícil. Harrison ha controlado esa pelota. Dixon. El balón para Keown. Harrison. Wright. El balón ha dado en Boinen. Saque de banda para el Arsenal. Hoy en el noruego, que está en su segunda temporada después de permanecer durante tres en el Nottingham Forest. Ahí es el cerebro en el centro del campo del Blackburn Rovers. Servus hace el trabajo sucio y él en teoría debería hacer el limpio, pero de momento no está demasiado afortunado en este inicio de temporada. Va a poner el balón en juego Paul Merson. Ese es su centro, atención al remate. Ha peinado la pelota ahí John Harrison. Por ello va a haber saque de puerta a favor del Blackburn Rovers. Harrison, que es un hombre poderosísimo ahí en el juego aéreo. Ahí las ausencias, nuevamente volvemos a mencionarlas, tanto de Berg como de Coleman, se está notando muchísimo. Henning Berg no puede con Harrison. Y si por si fuera poco, también tiene este problema. No para de sangrar el jugador noruego del Blackburn Rovers. Ahí está Ray Harford en primer término, el técnico del Blackburn Rovers. Y detrás es Derek Fasacarli, que es su segundo. Hombre que también estuviera en el staff técnico del Newcastle United la pasada temporada. Tiene un gran parecido físico con Malcolm McDonald, que fuera gran delantero centro de la selección inglesa, del Newcastle y del Arsenal. Se ha cumplido el primer cuarto de hora de partido en Ewood Park y el resultado favorece al equipo visitante, al Arsenal, que gana al Blackburn Rovers por 1-0, el tanto que marcara Ian Wright
En el minuto 3, Jeff Kenna retrasando la pelota para Marker. Berg. El pase no ha sido bueno, aunque lo controla Croft. Envío de este en profundidad. Corre Sutton, también Keown. La cesión para Seaman. Y Seaman, que le pega mal a la pelota. Saque de banda para el Blackburn Rovers. No parece tener otros recursos el Blackburn Rovers que ese balón largo de Croft buscando a los delanteros, tanto Beattie como Sutton. De momento, a excepción de esa jugada de Beattie, sin problemas la defensa del Arsenal. Balón para Berg. Ahí juega la pelota Donis. Se va por fuerza. El griego que continúa. Ha metido la pierna Dixon. El rechace es para Sutton. El remate de cabeza alto por parte de Sherwood, que quizá ya estaba en fuera de juego. Una jugada muy bonita, sobre todo por mediación de Georgios Donis. Ese toque también genial ahí de Sutton, buscando la incorporación de Sherwood, que si no está en fuera de juego, que creo que finalmente que es lo que se ha señalizado. Sí, creo que sí. Yo creo que muy justito. La jugada ha sido preciosa, la arrancada de Donis. Viendo Donis que ahí en la banda derecha no le llegan balones, ha ido al centro buscando balón y ha hecho esa penetración que ha llevado la primera gran oportunidad de la segunda, contando la de Beattie para el Blackburn Rovers. Ahí está jugando el Arsenal por mediación de Merson, que ha retrasado para Keown. Berg. Tocó Sherwood. También Bowl, Vieira, White. Wilcox, el que ha retrasado con peligro. Plata el cabezazo. Harrison y Flowers. A córner. Pues desde luego ha hecho una parada y Flowers sensacional. Pues el disparo fortísimo al primer palo de John Harrison. Los reflejos de Flowers nuevamente se han puesto a prueba. Del segundo mejor portero, al menos en la opinión de Hodel, de la selección inglesa. El saque de esquina a favor del Arsenal. Ahí va ese centro, que ha sido sacado por Sutton, ha tocado Vieira. Está jugando la pelota Lars Boinen. Ha picado el balón para Wilcox, está jugado bien con Donis. Es el contragolpe del Blackburn Rovers. Donis, finalmente la pelota ha dado en Dixon. Ha hecho una cobertura magnífica en esa intervención de griego. Atención al centro, que Keown envía córner. Pues por lo menos el Blackburn Rovers tiene que responder ante los contratiempos con voluntad. Y con velocidad. Su centro del campo es bastante rápido, tanto Wilcox, Donis, Sherwood y Bojín, muy dinámico, muy rápido. Y ahí tiene que mover rápidamente el balón desde la defensa al centro del campo, porque si no va a dejar que la defensa del Arsenal se consiga ahí cimentar su posición y va a ser muy difícil que la sorprenda. El centro que ha sido despejado por Bowl, salta Seaman, no atrapa el balón, pero es que ha sido objeto de falta por parte de Chris Sutton. Sutton, que tras la marcha de Alan Shearer, va a intentar pues al menos reeditar la forma, o la forma goleadora que tuvo la temporada 94-95 cuando consiguió Blackburn Rovers el título de liga. Y desde luego no parece ser el Sutton de aquellos tiempos, a menos de la primera parte de la temporada, la que marcó 15 goles. Balón que llega mansamente a las manos de Flowers. Envía un balón largo, cabeceado por Bowl. Y Seaman, que atrapa con algún que otro problema. Bowl, del que ha hecho referencia a Arsène Wenger en los prolegómenos del partido, directamente ayer viernes, de que el equipo tiene que renovarse, que es muy veterano. Es que 8 de los 11 titulares de hoy del Arsenal pasan de los 30 años. Seaman 33, Dixon y Winterburn 32, Bowl 34, Wright 33, Keown 30, al igual que Platt y Adams, y Merson tiene ya 28. Atención a ese balón por el que corría Beattie, ha cabeceado Keown. Es Keown el que saca la pelota. Ahí está Beattie, que está mostrando al menos mucha movilidad. No va a tener demasiadas oportunidades cuando se recuperen los titulares y tiene que intentar aprovecharlas. El saque de banda es para el Arsenal. Dixon ha retrasado la pelota para Seaman. Seaman, que le va a pegar a la pelota lo más lejos que pueda.
Harrison tocó de cabeza. Croft también. Sherwood. Sutton. Sherwood de nuevo. El balón en profundidad para Wilcox. Y Dixon retrasando para Simán. Ha tocado Bear de cabeza. Dixon despejó. Harrison el balón para Wright. Es un 2 contra 4. Vamos a ver lo que hace Wright. Se va por la parte derecha. El centro hacia Harrison. Ahí ha sacado el balón Kenna. Y después Croft. Wright va a cumplir 33 años el próximo mes de noviembre, pero sigue estando rapidísimo como cuando tenía 20. Sobre todo tiene un hambre de gol siempre tremenda. Y es un jugador que, desde luego, todos los partidos da la sensación de que puede marcar. Y ese balón que lo quiere recuperar Sherwood. La falta ha sido de Harrison. Harrison, que tiene un temperamento bastante fuerte, y creo que el árbitro le va a enseñar la amarilla si es que ya no se le ha mostrado por esa patada que ha soltado luego a Sherwood. Pues parece que sí, que ahí le enseña la tarjeta amarilla, primera del partido. El balón lo pone en movimiento el Blackburn Rovers. Balón que se pierde por la línea lateral después del cabezazo de Steve Bould. Saque de banda para el equipo de Ray Harford. Ahí está jugando Blackburn Rovers. Sherwood, el balón fuera. A la izquierda de la portería, defendida por Simán. Al menos el Blackburn Rovers, a pesar de que no esté llegando con demasiada claridad, está llegando un poco más en los últimos minutos. Sobre todo porque está jugando y moviendo el balón mucho más rápido ahí en la zona central. Y se están incorporando más al ataque tanto Bohinen como Tim Sherwood. Wright, que ha caído. Ha habido falta según el colegiado. El balón continúa en juego. Ahí Bould no llegó a por esa pelota. Se ha pitado falta a favor del Arsenal. Balón que llega a Keown. Dixon. Keown. Adams. Vieira. Bould. Winterburn. Otra vez su servicio largo hacia el otro lado. Harrison. No ha llegado Zipper. Scroft. Con él estaba Dixon. El balón se pierde por la línea lateral. El saque de banda es para el Arsenal. En esos balones tienen que imponerse los centrales de Blackburn Rovers, tanto Bear como Marker, porque si no, Harrison va a proveer de bastantes asistencias en esta clase de jugadas a Ian Wright. Wright, que se quería meter por donde casi no había hueco. Y al final el balón es falta. Va a jugar pues el Arsenal. El balón lo va a impulsar Paul Merson. Ahí está su centro, un tanto pasado, ha tocado Bould. Platt que la engancha, y también la engancha Tim Flowers. Era un balón muy difícil de rematar para el internacional inglés, y lo ha hecho, y bastante bien. Pero ese balón, de haber estado no tan girado ahí David Platt, hubiera significado sin ningún tipo de dudas el segundo gol para el Arsenal. Estaba muy bien situado ahí Tim Flowers. Pero Platt, que vuelve a demostrar que es un jugador con un sexto sentido, un gran olfato de gol, sobre todo siempre llegando desde atrás. Está jugando Winterburn con Platt. Tiene que retrasar Platt ante la presión del Blackburn Rovers. Despejó Simán. Ha tocado Harrison. Wright ha abierto el juego hacia la parte derecha. Ahí se ha incorporado Dixon con el Croft. Dixon ha empujado la pelota para Paul Merson. Con él está Henningberg, que ha enviado a corner. Merson, que quería salir en la foto. Merson, que también está en muy buena forma en estos primeros partidos de temporada, sobre todo porque está en un actuando de una manera con mucha más libertad de movimientos, no tan pegado a las bandas como en la pasada temporada con Bruce Rio. Ha sacado el corner Merson. Ha salido Flowers. Me ha atrapado la pelota. Se enfada muchísimo Tim Flowers.
ha dicho algo a su defensa o a algunos de sus defensas, quizás en la mala colocación en ese córner. Porque Flowers está considerado como el jugador más simpático de la Premier League. Que se lo pregunten a sus compañeros, ¿no? Al menos ahora no. Balón que ha tocado de cabeza Sutton, también Keown, Platt. Winterburn no llega, saque de banda para el Blackburn Rovers. Ahí está jugando el equipo de Ray Hartford. Kenna ha entregado la pelota al rival. Juega Merson. Balón para Harrison. La devolución para Merson, que se va. Sigue Merson. Quería jugar con Wright. Ha metido la pierna, pero el rechazo favorece a Harrison. Harrison que metía el punto de penalti. Ahí estaba Tim Flowers. Balón larguísimo que ha cabeceado Bowl, cediéndolo a su guardameta David Seaman. Este es Pat Wright, el hombre que sustituyó en el cargo a Stuart Houston, que sustituyó a su vez a Bruce Rios. Fue el tercer hombre en el cargo de manager, al menos provisional, hasta la llegada, la confirmación como manager de Arsène Wenger. Juega Wilcox. Ha dejado la pelota para Croft. Había tocado Sutton. Ha sacado esa pelota bien el Arsenal, que juega ya por la banda izquierda. Balón en las botas de Winterburn. Right. Paul. Winterburn. Paul. Martin Keown. Enviando el balón lejos. Ha tocado Harrison. El balón que de nuevo llega a Harrison, pero ha cometido falta. Si no, fuera de juego. Más bien esto último. Pero nuevamente, y bueno, ver que no para de sangrar, nuevamente la combinación ahí entre Wright y Harrison está llevando bastantes problemas a defensa de Blackburn Rovers. Un Arsenal que nos está ofreciendo una cara bastante positiva en cuanto a que el partido se lo ha tomado con un cariz netamente ofensivo. No es un Arsenal tan reservón como en otras ocasiones, sobre todo fuera de su estadio. Y este encuentro, desde luego, el Arsenal yo creo que debe de ganarlo. Tiene más hombres de calidad y todo, tiene una defensa mucho mejor que la de Blackburn Rovers. Ha despejado Keown, balón para Sherwood, Wilcox. Ahí juega Boinen con el Vieira. Ha perdido el noruego ante el francés. Balón para Adams, empujó la pelota lo suficiente para que Wright la tocara con la cabeza y fuera objeto de falta por parte de Henning Berg. Wright que estaba pidiendo tarjeta amarilla para el noruego. Wright que están rapidísimo, como pueden ustedes observar, en todas las acciones siempre llega antes que el defensa. Wright que tuvo problemas con el anterior entrenador, Bruce Rio, pero que desde luego es un jugador que ha dado un rendimiento al Arsenal desde que está en el equipo realmente sensacional. Jugando Vieira, el balón para Adams. Bowl. Vieira. Keown. Merson. Le pide el balón Harrison, hacia él iba, pero se ha percatado rápidamente en esa acción. Boinen. Ahí está controlando Boinen. Se había percatado Marker. Cambió el balón para el noruego. Había amagado ahí el desmarque Harrison y luego se quedó un poquito parado, por eso no llegó el galés. Llegamos a la media hora de partido. Continúa ganando el Arsenal al Blackburn Rovers en Ewood Park, gracias al gol de Wright. Nada más comenzar el encuentro en el minuto 3. Ha tocado Bear. Balón que llega a Croft. Bear. Envío adelantado que ha sacado Keown. Vuelve a intentarlo el Blackburn Rovers. Balón de Donis a la derecha para Kenna. Centro de Kenna. Ahí no ha podido llegar Beatty. Keown despejó ese balón. El saque de banda para Blackburn Rovers.
Tiene que jugar mucho más rápido el Blackburn Rovers, sobre todo buscar las bandas, buscar que ahí Wilcox y Donis intenten desbordar, porque si no, en balones largos va a tener muy difícil. Ahí lo intenta Donis, acaba despejando la pelota a la defensa del Arsenal. Vuelve a recuperar la pelota el Blackburn Rovers, Kena. Boinen. Kena y Donis. Sigue Donis. Se ha ido de dos hombres del Arsenal Donis. El disparo ha dado en Kiun, que se puso por delante. La segunda aparición del griego, y las dos apariciones han sido realmente brillantes, tanto en la anterior jugada como en esta. Deberían de buscarle un poco más, intentar por esa banda derecha que el griego intente desbordar ahí a Winterburn, y por la izquierda Wilcox haga lo mismo. Ese balón es para el Arsenal, ha tocado Merson, pero ha entregado a Tim Sherwood, que juega con Donis, este hacia la parte derecha. Jeff Kena se incorpora, avanza metros para el Blackburn Rovers. Le salía el paso en esa acción Winterburn. Donis ha vuelto a jugar la pelota para el Blackburn Rovers. Boinen con el Merson, Boinen ha metido ese balón para Sherwood, que cayó, balón que llega a Seaman. Sherwood parecía en un principio que incluso podía haber fichado por el Arsenal al principio de esta temporada. Finalmente ha renovado por 5 años más y estará en el Blackburn Rovers como mínimo hasta el año 2001. Envío largo de Seaman, ha tocado Harrison. Balón para Flowers. Harrison, que en estos balones la verdad es que se los lleva a todos. Croft. Ahí ha controlado Sutton. Ha habido mano por parte de Dixon. Ese centro llega directamente a las manos de Seaman. Winterburn. Vieira. Bould. De nuevo Winterburn, no lo ve claro y de ahí que retrase la pelota para Adams. Vieira, ha perdido el francés, él solito la pelota. Ahí está jugando el Blackburn Rovers, Vieira que metió la pierna otra vez, jugó con Wright, Merson, Platt. El envío de Platt para Harrison, pero ahí no pudo llegar. Sí, lo ha hecho Flowers. Kena. Boinen. Wilcox. Croft, Wilcox. Balón que está jugando ahí el Blackburn Rovers. Balón que ahora llega a la parte derecha. Kena. Sherwood. Donis. Kena. Kena que no lo ve claro. Tiene que jugar con Wilcox. El centro de este se pierde directamente por la línea de fondo. Después saque de puerta para el Arsenal. Se había intercambiado en su posición ahí Wilcox, jugando ahora por la derecha. Esos centros de luego tienen todas las de ganar, tanto la defensa del Arsenal como su portero David Seaman. Y el Arsenal, que en estos últimos minutos pues está en un tono un poco más conservador, está aguantando resultados, de luego no menospreciando el lanzarse al ataque, sobre todo buscando ahí a Ian Wright, pero al ver que no tiene demasiados problemas para controlar a Blackburn Rovers, tampoco está buscando desesperadamente el ataque. Estamos viendo a ver que más que jugar al fútbol parece que va a protagonizar una película de terror. Flowers ha atrapado esa pelota. Le dice a sus compañeros que se vayan lo más lejos posible. Ha sacado Bould de cabeza. El balón que ha tocado Harrison. Wright. Wright muy solo. Aguarda el apoyo de Harrison. Este entrega a Lars Boinen. El noruego mira a la izquierda. Ahí ha
ha encontrado la bota de Wilcox, que juega a su vez más a la izquierda. El balón que había tocado Beatty para Wilcox. Balón que es para el Arsenal. Sigue teniendo muchos problemas el Blackburn Rovers para llegar a la portería defendida por Seaman. Y de luego el hombre que parece, el único que parece estar en disposición de poder alterar el resultado es el griego Donis. Nicome que se ve con calidad y con decisión para poder ahí ganar o intentar driblar a la defensa del Arsenal. Por lo demás, alguna aparición de Bohinen y muy poquito más por parte en ataque del Blackburn Rovers. Balón por el que lucha Wright. Lo ha evitado Wright, el saque de banda que favorece al Blackburn Rovers. Flowers, que parece no tener prisa. Ahí piden el balón tanto Beatty como Sutton. Balón para Sutton, ha controlado bien. Jugó con Sherwood. Ha cedido Adams para Seaman. Tocó Croft. Keown, que ha jugado finalmente con Vieira. Balón en el círculo central. Lo ha recuperado el Blackburn Rovers, pero hubo falta a favor del equipo de Ray Harford. Envío de Kena. No controló ahí Sutton, se ha llevado la pelota Paul Merson. Balón que busca a Wright. Saque de banda para el Blackburn Rovers. El Arsenal, que cuando pierde la posesión del balón, pues deja solamente en punta a Wright. Consigue meter a Harson en el centro del campo. Deja prácticamente 9 hombres siempre por detrás del balón. Y esto dificulta mucho, por si fuera poco, al Blackburn Rovers, ya que no tiene las ideas nada claras. No tiene hombres en punta capaces de resolver las ocasiones que se le puedan presentar. Y luego el panorama del equipo de Harford, si no se refuerza bastante en la delantera, es el principal problema que tiene, es bastante negro. Puede cumplirse ese viejo dicho que hay en Inglaterra, que es too good for down. Ellos pueden pensar que son demasiado buenos para bajar. Yo también lo pensaba los seguidores del Nottingham Forest en la temporada 92-93. Y al final el equipo de Brian Clough bajó a la First Division. Ese balón que finalmente ha sido cedido para Seaman por parte de Tony Adams. La defensa del Arsenal, que como siempre es de las mejores que hay en Inglaterra, está teniendo prácticamente problemas en toda la tarde. Vuelve a dominar la pelota el Blackburn Rovers. Es Jeff Kena. Ha tocado Bohinen para Kena. Marker para Flowers. Ball, cabeceo ante Sutton. El balón es para George Donis, que lo pierde ante David Platt. Círculo central, Merson, de nuevo Platt. Winterburn. El balón que finalmente lo controla Croft. Ha tocado Keown. Vieira, saque de banda para el Blackburn Rovers. Está faltando el Arsenal un poco de decisión para lanzarse hacia adelante y marcar un segundo un gol que les pudiera dar mucha más tranquilidad. Lo están dejando todo prácticamente a la solidez de su defensa. Bohinen, pisando la pelota, mirando hacia adelante. No la suelta el noruego todavía. Busca la mejor opción. Quizá está Sherwood. Fuera de juego ya. Previamente señalado por el asistente. Un buen pase y en profundidad buscando ahí la entrada de Tim Sherwood, que es un hombre que se proyecta muy bien esta clase de jugadas desde atrás. Pero de momento el Blackburn Rovers no está haciendo demasiado acertado en esta clase de acciones. Pues quedan poco más de 4 minutos para llegar al 45 y sigue ganando el Arsenal al Blackburn Rovers en Ewood Park. Platt, la
Ha enganchado Plath, el balón se ha ido a la izquierda de la portería defendida por Tim Flowers, saque de puerta para el Blackburn Rovers. Un Plath que no jugó el otro día, aunque estaba en el banquillo, en el partido ante Polonia, prefirió Glenn Hodder sacar centro campo un puesto de Beckham, Hinchcliff, Gascoigne, Insi, McManaman, que seguramente Plath va a tener sus oportunidades. Croft ha empujado esa pelota, le saca Keown. Dixon. Keown de nuevo. Bear, el que abre el juego hacia la banda derecha, ahí está Kena. Sherwood. Balón en el círculo central. Sherwood. Ha tocado. Ahí de nuevo Sherwood. Balón que llega a la parte derecha. Kena. El centro de Kena sacado. Keown desde el punto de penalti. Bowl. Ahí pugnando con Boinen. Finalmente despejó Vieira. Wright. Balón para Bowl, que lo envía fuera del terreno de juego porque hay un hombre, se trata de Beatty, está tendido sobre el terreno de juego. El joven jugador del Blackburn Rovers que hoy debuta en el equipo de Ray Harford, ha debido recibir un golpe en la cara, ahí es atendido. El palco del Blackburn Rovers, y a la izquierda, en la segunda fila, a la izquierda de las imágenes, está Jack Walker, que es el propietario del equipo. Pues felizmente se recupera el joven James Beatty. Y el balón ha sido devuelto deportivamente para el Arsenal. Felizmente recuperado porque en el banquillo el Blackburn Rovers tiene, además del portero suplente Shay Given, tiene dos extremos como son Ripley y Gudmundsson, el centrocampista Flitcroft y Marlon Bruns, que es un defensa. Balón para Croft. Ha soltado esa pelota que finalmente llega a poder de Keown. Harrison. Dixon. Círculo central. Finalmente la pelota para Boinen. Detrás de él, Plath. Kena, el recorte sobre Plath. Ha metido el balón entre Plath y Vieira. Para Boinen. Este quiere jugar de nuevo con Kena y lo consigue. Kena se adelanta mucho el balón. Finalmente lo despeja Dixon en la media luna. Wilcox. Jugando para Donis. El centro del griego sale. David Seaman y atrapa la pelota. Muy seguro ahí Seaman, ahí quizás Donis debería tener un poco más de ayuda o alguien que se desdoblara por su parte derecha para intentar ahí hacer su pelea numérica sobre el lateral izquierdo del Arsenal. De momento no lo está haciendo el Blackburn Rovers y ahí Donis está teniendo una especial vigilancia por la defensa del Arsenal. Ahí intentaba jugar la pelota Wright, despejó Marker, ha tocado de cabeza aquí un balón en el círculo central. Vieira empujado con la pierna izquierda. Marker jugando con Kena. Vuelve a intentarlo el Blackburn Rovers. Donis. Balón finalmente atrás de Boinen para Kena. Se le ha ido la pelota. Ahí. Al Blackburn Rovers. Pero felizmente para el Blackburn. Ha vuelto a recuperar. Se ha vuelto a resbalar Ian Wright. Parece que no ha podido eliminar ese problema que tenía con sus tacos. Con el anterior par de botas que estaba usando. Y suerte para Blackburn Rovers, porque si ahí Wright controla el balón, podríamos estar hablando del segundo gol para el Arsenal. Cuando Sutton ha quedado ahí un tanto lastimado, parece que no tiene nada. Lo hemos repetido de nuevo. La entrada fue de Tony Adams. Balón para el Arsenal. Uy, Plata ahí ha perdido el equilibrio. Bowl. Seaman. Plath, Vieira. Indecisión en el Arsenal. Al final recupera la pelota Sherwood. Balón a la izquierda para Wilcox. Wilcox más a la izquierda. El centro
Totalmente pasado, lo recoge Donis, el balón al palo y después el remate lo ha sacado Simán. Al palo Sherwood y después Viti. Ahí el fallo de la defensa de Asen, el fallo de Plath, el buen centro de Donis, ha entrado nuevamente muy bien Sherwood. El balón nado en el poste, luego en la mano de Simán, mucha suerte ahí para el Arsenal y luego el posterior remate de Viti ha desviado Simán. Atención al córner atrapado por David Simán. Otra buena oportunidad de Brabón Robes, que no está teniendo demasiadas, pero sobre todo las está teniendo por mediación de este hombre, de Tim Sherwood. Un hombre con gran llegada, con gran poderío, un buen remate con ambas piernas, de cabeza. Hay mucha suerte, ha tenido ahí en las dos acciones David Simán. Balón para Plath. Wright. Vieira. Merson. Se va Merson. Ha empujado la pelota a la media luna. Harrison tocó, pero había fuera de juego. Utiliza a John Harrison, como se denomina en Inglaterra, como target man, el hombre objetivo. Hacia él van los balones para que los toque, los pases sobre Ian Wright, que normalmente se incorpora siempre en carrera. Y como ahí Harrison se está llevando prácticamente todos estos balones, el peligro de en cada ataque de la Arsenal siempre es latente, sobre todo por parte siempre de Ian Wright, que es rapidísimo. Ha habido falta por parte de Kuhn. Vamos a ver qué ocurre con esta falta. Puede ser la última oportunidad de la primera parte para el Blackburn Rovers. Ahí está ese centro, el remate finalmente por encima de la portería de Simán, el remate de Sutton y de Viti a la limón. El centro de Wilcox. Tocó la cabeza, tocó el balón Viti. Saca de puerta Simán. Y así llegamos al final de la primera parte. En Ewood Park gana el Arsenal al Blackburn Rovers gracias al gol de este hombre, de Ian Wright, en el minuto 3. Blackburn Rovers 0, Arsenal 1. Volvemos en Ewood Park en la segunda mitad. Un clásico de la Premier League frente a un recién ascendido con historia. Sábado 19 a las 10 de la noche